Gracias, presidente. ¿Por qué los presos palestinos estamos en huelga de hambre en las cárceles de Israel? Marwan Barghouti, 18 de abril de 2017. Marwan Barghouti es un parlamentario y líder palestino. Se encuentra en prisión acusado de 5 homicidios y de ser integrante de una organización terrorista. Barghouti decidió no presentar una defensa durante el juicio, ni reconocer la acusación, ni jurisdicción, ni legitimidad de la corte israelí. En el mes de Ramalá, los palestinos han exhibido los retratos y las fotos de los miles y miles de presos palestinos en Israel. Habla desde la cárcel de Hadarim, Israel, Barghouti. Después de pasar 15 años en cárcel israelí, he sido testigo como víctima del sistema ilegal de arrestos arbitrarios en masa y del maltrato a presos palestinos implementados por el gobierno de Israel. Cuando ya no hubo más opciones, decidí que el único camino era resistir haciendo una huelga de hambre. Unos 1.000 presos palestinos han decidido ser parte de esta protesta que comenzó el 12 de abril del 2017, el día que consideramos el Día del Preso Palestino. Tenía apenas 15 años, dice Barghouti, cuando fui preso por primera vez. Con solo 18 años, un israelí me obligó a separar las piernas para golpearme los genitales mientras estaba desnudo en una sala de interrogación. Me desmayé del dolor y por esa caída llevaré para siempre una cicatriz en la frente. Después el israelí se burló de mí y me dijo que nunca procrearía porque la gente como yo engendra terroristas y asesinos. Los presos y detenidos palestinos han sufrido torturas, tratos inhumanos, degradantes, negligencias médicas. Algunos fueron asesinados mientras se encontraban detenidos. Según el último conteo del Club de Presos Palestinos, desde 1967 han muerto más de 200 reos por este tipo de acción degradante. Los palestinos y sus familias siguen siendo el blanco principal de la política israelí de imposición de castigos colectivos. Con nuestra huelga de hambre buscamos terminar con esos abusos. Y según el Grupo de Derechos Humanos Adamaer, en las últimas 5 décadas, Israel ha encarcelado y ha detenido a más de 800.000 palestinos, el equivalente al 40% del total de su población masculina en los territorios ocupados. En la actualidad, casi 6.500 siguen en prisión, entre los cuales algunos cuentan con la funesta distinción de tener los récords mundiales por haber estado detenidos los periodos más largos para un preso político. Difícilmente hay una familia palestina que no haya tenido que vivir el sufrimiento del encarcelamiento de uno o varios de sus miembros. Entre los cientos de miles de palestinos que Israel mantiene cautivos se encuentran niños, mujeres, parlamentarios, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, académicos, figuras políticas, militantes, transeúntes, familiares de prisioneros. Y todo esto con un solo objetivo: sepultar las aspiraciones legítimas de todo el pueblo palestino. Israel ha intentado etiquetarnos como terroristas para legitimar sus violaciones, en las que hay arrestos arbitrarios en masa, tortura, medidas punitivas y restricciones severas. Marwan Barghouti. Tras 16 días de huelga de hambre, la salud de más de 20 prisioneros palestinos en cárcel israelí se deterioró notablemente, por lo cual fueron trasladados hoy hacia hospitales. La masiva protesta, reitero, iniciada en abril por unos 1.500 detenidos palestinos, continúa plenamente vigente. Y de acuerdo con un comunicado al inicio de la protesta por la oficina del primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, en atención a las necesidades básicas, derechos como reclusos, fin a los malos tratos, la tortura, al arresto arbitrario de niños, a las negligencias médicas, al aislamiento, al trato degradante, a la privación de los derechos básicos como visitas de familiares y el derecho a la educación. De otro lado, ante la ausencia de un número preciso de detenidos en Israel, el Servicio de Prisiones de Israel informa que actualmente se mantienen sin ingerir alimentos 843 presos, de los cuales 751 pertenecen al partido Al-Fatah. Actualmente, según organizaciones de derechos humanos en Israel, hay 6.500 presos políticos palestinos, entre ellos cerca, se cuentan, 57 mujeres, 300 niños menores de 15 años y un menor de 7 años, 13 diputados ante el silencio de la UIP internacional, y 500 detenidos administrativos, 18 son periodistas y 800 presos requieren urgente atención médica. 3 de mayo del 2017, hace 5 horas y 46 minutos de ahora, muere el primer huelguista de hambre palestino. Más de 800 presos se encuentran en huelga de hambre en la cárcel Ofer de Israel en contra de las condiciones que son sometidos.
Un joven palestino falleció este lunes de una enfermedad renal tras participar en una huelga de hambre abierta en la ciudad de Cisjordania, Palestina. Mazán al-Maghrabi, de 30 años de edad, murió en su casa en la ciudad de Ramallah, convirtiéndose en la primera víctima de la huelga, informó la agencia de noticias Saba. La huelga ha sido impulsada por el ex líder del movimiento Fatah, Marwan Barghouti, con el objetivo de mejorar la situación de las cárceles, aumentar el número de visitas, en definitiva, mejorar las condiciones humanas a las cuales están sometidos los presos palestinos en Israel. ¿Cuáles son las demandas? La instalación de un teléfono público para prisioneros palestinos para que puedan comunicarse con sus familiares. Visitas, restablecer la segunda visita mensual que había sido suspendida incluso a la Cruz Roja. Regular la visita cada 2 semanas y no deshabilitarla. Ningún pariente del primer y segundo grado será impedido de visitar a un preso. Aumento de la duración de la visita de 45 minutos a 1 hora y media. Permitir al prisionero tomarse foto con sus padres cada 3 meses. Tratamiento humano a los familiares que visitan la prisión. Permitir que hijos y nietos menores de 16 años, puedan realizarles visita. Archivo médico. Cerrar el supuesto Ramla Prisión Hospital por no otorgar tratamiento necesario. Terminar la política de la negligencia médica. Realizar exámenes periódicos de salud a los presos. Realizando operaciones rápidas y excepcionalmente expeditas frente a hechos excepcionales. Permitir el ingreso de médicos especialistas internacionales. Liberación de los presos políticos enfermos, especialmente aquellos con discapacidad y enfermedades crónicas. No cobrar al prisionero el costo del tratamiento. Responder las necesidades y demandas de los prisioneros y prisioneras palestinas, tanto en el transporte privado y de reunión directa sin barrera durante la visita. Al-Bota, que es el vehículo donde trasladan a los presos cuando tienen que cambiar de cárceles hasta los tribunales u otros lugares, sus condiciones imponen diversos tormentos y riesgos para los detenidos, como los de asfixia y caídas dentro de esto. Otorgarte a tu mano a prisioneros durante sus viajes en bus. Retornar a los prisioneros a las prisiones desde las clínicas y tribunales y no dejarlos en los cruces. Señor Presidente, se agrega además, por cierto, fin a la política de la detención administrativa. ¿Qué es la política de la detención administrativa? Israel detiene en detención administrativa y pasan 10, 15, 20 años y no hay juicio. No hay juicio, no hay tratamiento, no hay defensoría. Bajo esta modalidad, miles de palestinos han estado presos desde 6 meses, 1 año, 5 años, sin mediar juicio alguno. Hay presos que han pasado más de 10 años en esta prisión bajo la figura de la detención administrativa, que es una violación absoluta y completa a los derechos humanos. Permitir a los presos presentar los exámenes de enseñanza secundaria de manera formal y acordada. Señor Presidente, esta es la situación que hoy día atraviesan los presos palestinos en Israel. El silencio de mi gobierno me preocupa. Chile tiene la colonia más grande de América, 300.000 palestinos en 4 generaciones. Y hago un llamado, no solo a la autoridad, al ministro Heraldo Muñoz, que está más preocupado de la situación de Venezuela que de los derechos humanos en Israel. Al senador Chaguán, que lo acabamos de escuchar en la intervención contra un señor que no es ni periodista ni chileno en Venezuela. Yo esperaría que los diputados y senadores de la colonia palestina estuvieran hoy día denunciando la agresión, la humillación y la muerte que sufren los palestinos en Israel. Y pido formalmente al señor ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y a la presidenta Bachelet, pronunciamiento cuando se violan los derechos humanos, cuando la muerte asedia a miles de hombres y mujeres que luchan por su patria. El Estado palestino merece existir. Así lo han dicho centenares de resoluciones de las Naciones Unidas. Señor Presidente, nos encontramos frente a algo que, por cierto, yo jamás esperaría que hiciera Israel, un genocidio. El pueblo de Israel lo sufrió y todos somos solidarios con el pueblo de Israel. Pero Israel no puede someter a genocidio al pueblo palestino. Palestina tiene derecho a ser un Estado, como lo ha reconocido las Naciones Unidas.